ningún efecto secundario, le dijo. ¿Es cierto? Está bueno, se quedó dormidita la viejita, vos. Sí. Ay, qué bonito. De repente le dijo, abuelita, vámonos. Vámonos, pues, me dijo. Y se quedó dormida en el taxi. Se quedó dormidita en el taxi. Mire, cuando despertó, ya íbamos en el taxi, cuando despertó, sí, se levanta mi abuelita, hijo, no veo, me dijo. Veo empañado, hijo, no veo, no miro nada, veo empañado, no veo nada, yo bien afligido, gran poder de Cristo, Señor Jesús, dije yo. Qué bárbaro. Y me acordé que tenía el número de teléfono de la doctora. ¿Sí? Le hablé por teléfono. Doctora, le dije yo, fíjese que mi abuelita no mira, le dije yo, ha quedado ciega, dice que mira empañado, le dije yo. Traigan una ambulancia. ¿Una ambulancia? ¿Y qué pasó? No, me dijo, mejor tráetela para el hospital. ¿Por qué? Le dije yo, aquí en la mesa he dejado los lentes, me dijo. Mira, ay, qué bárbaro. Por eso es que no veía la vieja. Y ya te diste cuenta que ya no va a haber gas así como ahora, que hay Zetagas, Tropigas, de que ya no. Hoy uno solo va a haber. ¿Cómo? Pues, ¿qué va a haber? Así como han hecho en otros países. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Honduras. ¿En Honduras? Se llama Hondugas. ¿Hondugas? ¿Aquí cómo? ¿En Guatemala? Guategas. ¿En El Salvador? Aquí se va a llamar Salvagas. ¿Salvagas se va a llamar aquí? En Costa Rica, Costugas. ¿En Panamá? Panagas. Panagas. ¿En Nicaragua? ¿En Nicaragua? Nicaragua. ¡Qué rey de toma, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Fuera la discoteca! A ver si me he conseguido una recha. Es un poco más complicado. Tengo el y una princesa para tu boca. ¿Qué? Lo que más me da gusto es ir a los carnavales. ¿A los carnavales? ¿Por qué le da gusto ir a los carnavales? Dice usted, cuando van los carnavales me da risa ver los hombres. ¿Por qué? Como los hombres van a ver que agarran, va. ¿Sí? Tal vez la mujer haya acostada en la casa y el hombre va a ver que agarra. Pero mira, a él me da risa cuando entran al baile. ¿Sí? Todos pasmados. A ver. A ver. Para no te volado, ¿eh? Y me puse y se cayó. Ya se quedó. Pues sí, ¿qué pasó? Ah, ¿y cómo entran? Así entran, miren. Así entran los hombres cuando van a los carnavales y que van solitos. Sube, 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 Mike, break. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos para gozar de la forma y ver? Y como nadie los conoce, ellos levantan la mano para que vean que hay alguien ahí. Y también nadie los conoce. Nadie los conoce. Pero es mi abuelito. Pero yo sé que durante la fiesta uno se va soltando porque está tomando cerveza. Ah, pues sí. A ver, digamos si se toma unas 3, 5 a 4 cervezas. No, pero de primero, así entra, bien. Así camina, ve. A ver, ¿cómo entran? Creído, creído. Estaba creído, ¿verdad? Y después, ya después, conforme va pasando el tiempo, se toma un par de cervezas y así va allá, mirá. Ya más noche. No, pero así va allá. Pero ya más noche. Noche, noche. Así de. Dale pues, pa' madre. Por algo. Que ya viene la Marisol Trujillo. Ahí ahora me debe un triste en la alusión. No, no, ¿cómo que le debe un triste? Como ella perfuma todo. Ay, no, Dios mío. Ay, 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 no, padre. A ver, ¿cómo que ya en la noche, sí, cómo le?
le hace? Ya se queda esperando a ver quién lo va a sacar porque ya se quedó fondeado. Esos son los hombres, pobrecitos. Sí. Pero las mujeres, ¿cómo hacen para ir a los bailes? Las mujeres, bueno, no todas, más de alguna, sí, van porque ya tienen un hijo. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, van a ver quién les patrocina la ropita, la comidita. Ah, y van a ver qué agarran. A ver qué agarran, Cocolito. A ver, pero ¿cómo es la preparación de ellas? ¿Cómo hacen para ir a los bailes ya que tienen hijos? Quien paga el pato es la hermana. A ver, ¿por qué la hermana? Porque cuídame a la Jocelyn un ratito. Si ya voy a regresar. Ahí te voy a poner saldo, vaya, para que estés chateando en lo que vengo. Para ver qué agarra, así le dicen. Sí. Y después, ¿qué? ¿Se echan perfume o qué? Se perfuman, se echan pinta diablo. ¿Cómo que pinta diablo? Pinta labios. Sí, que como que un diablo le viene toda pintada. ¿Qué más se echan? ¿Y con pareja o sin pareja? Ahorita sí, sin pareja. ¿Sin pareja? Vale, ponle una canción a mí. A ver. ¿Aló? Y después yo te pongo una. Oye, hola. Pasando la cuenta. Papi, se apagó esta volada. Vayan a cargar. Usted me va a poner una música a mí y yo le voy a poner una música a usted. Vale, pero primero voy a poner una amiga, pues como la voz. Va, pero quiero saber si usted ya ha quebrado cadera. Bien. ¿Cómo así? Allí en la colonia. A un bicho con la bicicleta le pasé pelando, ¿bien? ¡Claro! Ya estoy aquí. Hoy así también. Vale, al compás de la música. Quiebro la cadera. Así. Así. Porque así la voy a quebrar cuando pasmar. Listo. Ay, no, padre. Señora, cuando tengan hijas, cuando salgan embarazadas, tomen ácido fólico. Miren cómo salen los hijos. La mamá de este bicho no tomó nada, quizá. A ver, ¿qué ven? Chelita, chinita, ojos verdes, ojos verdes,
piernas notototas. Entiendo. Y me dijo que aquí iba a estar. Era rusa, Cogolito, no, algo así. Gringa, papá. ¿Es gringa? Sí. A ver, Cogolito. No creo que nadie se quiera subir a bailar conmigo. Bueno, pero ¿sabes quién quiere bailar, mamá? ¿Quién quiere bailar conmigo? Nadie. Ay, sí, todas, oye, cállate. ¡Haga polla! No. ¿Sabe qué? Yo lo voy a chingar a usted bailando música de breakdance. ¿De breakdance? De breakdance. Baila breakdance y después bailo yo con Año. Voy a buscar a ver si vino a mi novia. A ver, voy a bailar yo. ¡Porque trae a mi novia! Es su novia. Aquí las... No voy a terminar de decir que sea mi novia. Ah, pues voy a bailar yo, Cogolito. Yo te voy a presentar. Usted presénteme. Pero busco la música. Señoras y señores, hasta Cajucla, clac, 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 clac. Lleva Roberto Alfaro. Pregúnteme la posición y todo eso, ¿qué tal? Me dio solo, saqué a la gente que está en la animación ya. Presento a Roberto Tomala, presión. Mire, ¿cómo lo hizo? Buena moto. ¿Cómo? Pero déjame acá. No me esté diciendo moto. Vale, hoy te voy a chutar. Porque usted se parece al Rey Julian. Es como una solita. A ver, presente a su ¿cuál es el nombre de ella? ¿Ah? ¿Cómo es el nombre de ella? Julia Yazaba. ¿Y es gringa? ¿Eh? A ver, presente. Se llama Julia Yazaba. Julie Yosewa. Ya, Yosewa. Pero sí, con plante. Julie Wachwa. Julia Yosewa. Julie Wachwa. De Julia, pues, pero hable. Yosewa. A ver, pásenla, Cogolito. Pero mire, yo la voy a quitar porque así como me dicen también. No, yo ya la traje. No. Quiero ver a su participante, Cogolito, quiero ver. Venga. Ah, mira, ahí está, ya ves, ya ves. Es la Julia Yosewa. No la vas a conocer. No la voy a conocer. Es gringa. Es gringa. Ojo verde. Ojo verde. Pero rubio. ¿Rubio? Ajá. Ajá. Venga para acá. Cocolito, qué bárbaro. Usted me dijo que iba a ser una mujer alta, chelita, pero rubio. Lo que pasa es que en el avión se vino en el escape y se chamucó. A ver, pasemos, hagamos como que es una competencia, así como... ¿Cómo se llama usted? Bueno, Shakira. Shakira llama. No, pues, Shakira. Shakira llama. Bueno, lo voy a hacer pasar, pero voy a poner la música de suspenso para que vean. Se verán cosas, dice el señor. Señoras y señores, y hacemos pasar a los participantes número 3. Ellos saludan al público. Ellos son los participantes Cocolito y Julia Yosewa. Bueno, Cocolito, bienvenido a estar en esta competencia que ha traído muchas sorpresas. Queremos saber cuánto tiempo han ensayado. ¿Durante cuánto tiempo? Hemos ensayado 15 años. Sí, bastante tiempo de acuerdo. Usted tiene 9. Es que antes que naciera ya me hemos enseñado. Ok. Julia Yosewa. Sí, Julia Yosewa. Julia Yosewa. ¿Qué tiene planeado hacer en esta competencia? Bailar, Bueno, como diga.
Si no, la gente va a estar diciendo que bailar, mira. Bueno, Cuculito. Cuculito. Yo quiero saber. Julia Yosuwa. No, ya sé que Julia Yosuwa. Quiero saber qué ritmo de música van a bailar ustedes ahora. Poner lo que sea, porque nosotros bailamos bachata. Niños también de música, sí. A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. Ellos fueron. Ay, no. Ellos fueron. Julia Yosuwa y Cuculito, fuerte los aplausos. No me aplaten más, cae. Si quieren, vamos a. A ver. Y ellos se despiden. Ellos se despiden. Así. Y el niño se va a hacer el fin de sí. Bailando. A ver. Ven, Cuculito.